Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a hablar de la pensión de alimentos. Empezamos. ¿Qué es la pensión de alimentos? Es la manutención que tiene que dar un cónyuge por la manutención de los hijos o por la manutención de la esposa. Esa pensión de alimentos incluye varios conceptos: alimentación, vestido, habitación, salud, actividad recreacional y educación. Los alimentos incluyen más de 80 productos de la canasta básica. Obviamente, para reducirlos un poco, son arroz, cereales, res, puerco, pollo, pescado, leche, quesos, toda la variedad de la leche, frutas, verduras, azúcar, miel. El concepto número 2 es el vestido, es lo que lleva puesto: ropa interior, ropa exterior, calcetines, calcetas, zapatos, tenis. El punto número 3, la habitación, ¿dónde van a vivir? Ahí, en ese concepto, se toma en cuenta si rentan, si llevan a cabo una renta o si tienen algún gasto extra por ese concepto o si pagan una mensualidad. Obviamente, para su correcto funcionamiento de la casa, tienes que pagar los servicios básicos: luz, agua, gas. Todo eso va incluido en la habitación. La salud, todo lo que tenga que ver con la salud, porque toda enfermedad genera un gasto: exámenes de laboratorio, exámenes clínicos. Las actividades recreativas consiste en llevar al menor a los parques, centros de diversiones, centros de vacaciones con sus amigos, con la familia, o de que tenga una actividad recreacional donde se pueda divertir. Educación, son todos los gastos respecto a la educación: útiles escolares, cuotas, inscripciones, reinscripciones, borradores, plumas, libretas. Obviamente, todos estos conceptos se fijan en la capacidad del que debe de darlos y la necesidad del que debe de recibirlos. Un honorable juez fija entre un 10 y un 15% por menor. En dónde se hace ese descuento es directamente en la empresa y es de todos los ingresos que perciba la persona como empleado. Aquí tengo que hacer un paréntesis. La pensión es respecto a los menores, pero si por alguna razón todavía estás casado o casada, tienes derecho a pedir esa pensión porque la subsistencia de pedir alimentos todavía está vigente, a diferencia de cuando ya están divorciados, porque ya no es jurídicamente posible fundar los alimentos entre los cónyuges, con excepción de la compensación económica. ¿Qué sucede cuando una de las personas se encuentra en la postura de no tengo dinero, no me puedes obligar, no tengo trabajo? El juez puede solicitar el embargo de bienes, congelamiento de cuentas, o simple y sencillamente le da vista al Ministerio Público por un delito. Ya conoces ahora los conceptos que incluye la pensión alimenticia, que son alimentación, vestido, habitación, salud, actividad recreacional y educación. Espero que te haya servido este video y nos vemos en el próximo.